que hay cuatro condiciones para ser el Salvador, según la palabra de Dios, la Biblia. Debe morir en lugar de Adán. Primera de Corintios capítulo 15, verso 21. ¿Por qué? Mi poder, discapacidad y enfermedades que afectan a la mujer, miomas, quistes, prolapsos. Bueno, buenas noches con todos. Hace un tiempo atrás me detectaron hipotiroidismo, tenía problemas en mi tiroides, tenía muchos síntomas, el cual era el decaimiento, la caída del cabello, y las noches me producía tos, el cual no podía dormir. Con decirles que hasta mi esposo me decía que ya estaba cansado de que pasaba tose y tose. Yo no acudía a la iglesia, era una persona que muy poco buscaba a Dios. Entonces, una noche me invitaron a la reunión con el pastor. Yo fui, sinceramente fui a decir, bueno, voy a ver qué pasa. El pastor me oró a mí, me tocó mi garganta. Al momento que él oraba, sentía como un ácido en mi garganta, que era como un ácido que me pasaba en la garganta. Entonces, al día siguiente, la fatiga y todos los síntomas que tenía se me habían quitado. Podría decir que yo todavía no lo creía. No creía la sanación que Dios hizo en mí. Entonces, mi mamá me decía, hazte el examen. Yo no me quería hacer, porque pensaba que me iban a salir los mismos resultados, hasta cuando mi mamá me dijo, vamos, yo te pago el examen, vamos. Me hice, y cuando fui a ver mis resultados, yo pensaba ver los mismos valores y que seguía con mi mismo problema de la tiroides. Y cuando llegó mis resultados que están acá, me quedé sorprendida, porque solo una oración fue la que bastó para que mi problema del hipotiroidismo se me haya, o sea, ya no tengo el hipotiroidismo, ahorita estoy totalmente sana. Eso es lo cuanto puedo decir. Muchas gracias. La hermana Ángela va a dar un testimonio en esta noche. No es de hoy, mi testimonio es de ya algún tiempito. Yo sufría de muchas cosas, de muchas, no solamente de una enfermedad, eran muchas. Pero la más reciente fue que yo era hipertensa, me veía obligada a estar todos los días en un horario específico para un tipo de pastilla, para una cosa, para otra. Yo sufría de hipertensión y lo más grave que yo tuve en los últimos tiempos fue esta artritis reumatoidea, porque ¿saben qué? Él me sanó a través del celular, con una llamada. El día de ayer yo traje, porque he tenido problemas con unos documentos que tenía, fueron quemados y creo que ahí se fueron los resultados. Pero traje las pastillas ayer y hoy me olvidé de traerlas. Fue un poco de pastilla que yo dije, Padre Celestial, no tomaré pastilla más, porque tú me sanarás. Y así fue. Fui sanada de estas dos enfermedades. Glorifico el nombre de Dios Todopoderoso, en el nombre de mi Señor Jesucristo, a través del espacio espiritual de mi pastor principal. Por acá tenemos a mi hermano Ángel Chimborazo, y él nos va a contar en esta noche lo que Dios está haciendo o hizo en esta noche en su vida. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos en esta noche. En mi vida, Dios ha hecho gran milagro, porque francamente estaba con la vista que no se podía mirar bien. Se miraba como borroso, pero ayer oró el pastor y ahora puedo ver mejor. Me sentía algo, mi cuerpo sentía pesado. Entonces ahora me siento libre, me siento livianito. Pero hoy él está viendo mucho mejor. Así que eso
solo se lo debe a quién, amado hermano, ¿quién lo hizo? Cristo. Cristo. Ya, por aquí tenemos a nuestro hermano Marco. Marco, nuestro hermano Marco, cuéntenos qué sintió usted esta noche, qué hizo Dios en esta noche en su vida. Bueno, esto fue del día de ayer, hasta la misma hora cuando el pastor oró por mí. Yo tenía vértigo y durante todo este día no he sentido ningún tipo de vértigo. Dios me ha sanado. Luis nos va a contar lo que Dios hizo en su vida. Gracias, en primer lugar, agradeciendo a nuestro Señor poderoso, que esta noche estamos pasando bonito. Agradezco que te sentía un dolor en mi cuerpo, en mis rodillas, y al momento que el hermano me topó, sentí un alivio, que no podía caminar, así me podía doler las rodillas. Me dolía esta parte de aquí y agradezco al Señor que me está cambiando. Estoy sintiendo que me está aliviando. Gracias a nuestro Padre, porque es el único que nos puede dar la vida, la fortaleza de vivir, y que con Cristo tenemos todo. Sin Cristo no tenemos nada. Gracias, Señor, y gracias a todos. Cuéntenos, hermana, de Emma.
mirada siempre me impresionaba aquí los jueces. Pero gracias a mi Señor Jesucristo, ya no siento dolor aquí. Él me salvó. Yo creo en Dios que sana, el Dios que salva. A esta la gloria, a esta la honra. Oh Padre Celestial, gracias. Ella tenía gastritis, tenía un fuerte dolor en la cabeza. ¿Y qué sintió usted el día de hoy cuando el reverendo estaba orando por usted? Ha recibido la sanidad de parte de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo hizo? Jesucristo lo hizo. Dios lo hizo. Gloria a Dios. Muy buenas noches, hermanas. Mi nombre es Graciela. Y esta noche he sentido el milagro de la sanación. Justamente estaba sentada. Por ese lado de la vida, en la parte derecha. Usualmente siempre sentí ese dolor. Y en este momento que llamaron para hacer la sanación, pues yo me acepté. Y pues el momento en que me tocó esta parte, de hecho yo subí a las gradas a ver si era mi brazo. Antes no podía subir las gradas con facilidad. Sí, podía, pero tenía un dolor. No lo tengo. Sé que Dios me lo sanó y eso me lo hizo muy grande. Estoy sana y voy a ser sana siempre y con la gracia del Señor. ¡Dios lo hizo! Me dolía todo el cuerpo y como lo presentaba, no me lo daba. Y a veces se trata con el